Manolo Lama, un personaje que me faltaba y un periodista que me faltaba por traer al canal para dar su opinión respecto al tema Mbappé, aquí lo tenéis. Muy buenas queridos amigos, bienvenidos al canal Dani Vlogs. Me he echado tanto para adelante que me he emocionado que por poco me caigo y todo. Bienvenidos al canal Dani Vlogs. Me faltaba, sí, aquí, el amigo Manolo Lama. Ya sabéis, ese personaje que es un periodista carismático de este país, que pone la voz a los comentarios del FIFA. Y, por cierto, que ya no se va a llamar FIFA este año. ¿Cómo se iba a llamar? ¿EA Fútbol Club o algo de eso, no? ¿EA Sport FC? Bah, menudo mojón. Bueno, la realidad es que me faltaba traerlo. Manolo Lama, que trabaja actualmente en la radio y también trabaja en Gol Televisión, en el programa El Golazo, aquí en España. Y se ha mojado también sobre el tema Mbappé. Hombre, aquí está todo el mundo, esto es un picoteo. Poquito a poco todo el mundo va mojándose, va diciendo cositas. Y en este caso le ha tocado el turno al gran Manolo Lama. Mi apuesta para la temporada 23-24 es que Kylian Mbappé va a jugar en el Real Madrid. Por tres razones. Una, porque el Madrid no puede estar sin un 9. Dos, porque Florentino es un mago de la estrategia. Y tres, porque el chaval está loco por la música. Y el amigo, como otros periodistas en este país, dice que Mbappé viene. Dice que este año Mbappé viene. ¿Os lo creéis, amigos? ¿Os lo creéis al chaval o no os lo creéis? Aquí, como yo he dicho esta mañana en el vídeo que he subido en el canal principal, TelemRD, que os podéis suscribir, que no cuesta nada también, pues la cosa está calentita, la cosa está que arde y cada uno va apoyando y va poniendo su pequeñito granito de arena al respecto del posible, entre comillas, fichaje de Mbappé. Ahora ha sido Manolo Lama. Otra vez os traigo Manu Carreño, como esta mañana, que dicen que están un poquito hasta los bemoles de Mbappé. Otros como François Gallardo te están diciendo que entre hoy y mañana es anunciado su fichaje por el Madrid. Aquí Pedrerol, que sea lo que sea, le va a decir que él tenía la exclusiva y se va a poner la medallita. Todo el mundo opina al respecto, todo el mundo está diciendo su humilde opinión sobre Mbappé. Y aquí el único que sabe lo que va a hacer es Mbappé y la madre, porque los demás saben igual o más que yo. Es que así de claro, es como si yo dijera ahora Mbappé viene, y mañana digo Mbappé no viene, y dentro de un mes, ocurra lo que ocurra, digo, lo dije, y pongo el vídeo que acerté. Pues aquí es lo mismo, amigos, aquí es lo mismo. Estamos ya hartitos, estamos como Manu Carreño, hasta los mismísimos. Incluso me estoy empezando hasta a mosquear con Mbappé, y soy el primero que me encantaría que Mbappé viniera al Madrid, pero me estoy hartando ya con el tema. Si entre hoy y mañana ha pasado, aquí no pasa nada, ya no me creo a nadie. Ya tengo todas mis, y por eso lo he traído aquí al canal muchas veces vídeos sobre él, todas mis experiencias puestas sobre François Gallardo. Creo que es el tío que va a acertar, el nuevo gurú del madridismo. Pero como me falle, François, Francisco, como me falle, por Dios. Oh, cómo estamos alterados. Nos tiene el verano esto de Mbappé alterado, cojones. Bueno, me voy a relajar. Dale un like al vídeo si te gusta, suscríbete al canal si también te gusta, si te quieres suscribir al canal primario TelemRD también, si quieres hacerte miembro del canal primario también, todas estas cositas oferto yo. Si me quieres seguir en las redes sociales, pues ya sabes, Twitter e Instagram, @17Danini, 17 Danini, en Twitter y en Instagram, en TikTok, que también el tío hace cosas en TikTok, @DaniBlogs-17, esas son las redes sociales aquí del gran Dani, y nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo a todos, adiós.